Bruno de Simone, Pablo Fanica, Mariano Suárez, Mariano Neceri, Álvaro Álvarez, Matías Gandolfo, Enzo Leguizamón, Patricio Romero, Juan Cruz Gonzalo, Francisco Mosera, Lautaro Tejeda, Mauricio Sánchez, Ezequiel Flora, Franco Barbosa, Matías Navarro. Son oficiales Juan Pablo Echeverría, Sebastián Ferrado, Matías Flores, Rodrigo Ochoa. Presentación de San Luis Abanester. Díaz Vélez Guillén, Mauricio Guacarelo, Martín Rosita, Julián Alejandro Villanuzzi, Soto Rottenberger, Federico Seijos Terman, Marco Fucci, Lucas Cabo, Juan Guillermo Rizzoli, Leandro Domínguez, Lucas Alice, Alexis Marina, Nicolás Bono, Ignacio Villa Casares, Rodolfo Sennul, Santiago Samna. Son oficiales Gastón González Arias, Adrián Capalvo, Miguel Chupi y Miguel Fernández. Árbitro del partido Cristian Cabalano y Ezequiel Caine, delegado técnico de Mesa de Del Rojo.
Muy buenos días a todos. Estamos aquí transmitiendo en vivo por Femeval.tv el Super 4 en su versión 2013. Junto a Leo Andersen, junto a Santiago Peñalosa, junto a Ángel Francisco Echepare, el equipo que conforma Femeval.tv, también con Hernán de Lorenzi, que seguramente nos está mirando. Tenía compromisos hoy con el fútbol en una jornada que arranca desde temprano ya con las semifinales del torneo de cadetes. Lo que estás viendo ahora por la pantalla de Femeval.tv es Polvorines enfrentando a Ballester. Tendremos a partir de las 12, Cedalo River, también por la categoría de cadetes, y después tendremos un pequeño break, por lo menos aquí en Femeval.tv, para dar paso a lo que será la transmisión televisiva del primer cruce del Super 7 de Liga de Honor Caballeros. River enfrentará a Ferrocarril Oeste. Como te decía, eso va por Teis Sports, así que no lo vas a ver por Femeval.tv, sí por Teis Sports y por teissports.com, que según tengo entendido estaría haciendo streaming de la transmisión televisiva. A partir de las 16 vas a vivir Ferro contra Ballester. Estamos hablando de la categoría juveniles, también en la rama de caballeros. Y finalmente, cerrando la actividad de las inferiores, 17:45, River versus Ward. La jornada del sábado cerrará con Polvorines y Quilmes a partir de las 19:30. Y ese partido sí lo vas a poder ver por Femeval.tv. Ahí ya no contaremos con transmisión televisiva, pero sí a través del streaming de Femeval.tv. Y te pido, si nos estás viendo, contanos cómo está saliendo a @superhandball. Te vamos a agradecer ese feedback. De aquí desde temprano, el partido ahora está 3-3. Estás viendo, te decía, cadetes, la primera de las semifinales, cuando Aizen mete un sablazo tremendo y pone a Ballester 4-3 arriba. Vamos a ir repasando seguramente en un ratito nomás junto a Santi Peñalosa, que me ha preparado aquí todos los papeles, cómo llegan los equipos que están disputando el partido que estás viendo ahora por Femeval.tv. Te contaba, una jornada plena, una jornada de muchísimo handball. Por la pantalla de Femeval.tv, al igual que los últimos años, al igual que en el Nacional, que se hizo en Buenos Aires en 2012. Tendremos lo mejor de la rama masculina en inferiores y también en Liga de Honor Caballeros, el plato fuerte, con dos partidos hoy y un partido mañana, porque esto sigue mañana. A partir desde las 10, cuando arranque la tira de damas con las cadetas, Vélez enfrentará a Argentinos Juniors en la primer semi, se da lo logrará con Luján en la segunda. Te decía, a partir de las 10, a las 14 mañana, Ward contra Lomas. Partido áspero seguramente, un partido que en el torneo clausura terminó con una diferencia de un solo gol, dos equipos que se conocen y un Lomas que está como haciendo de local aquí en Almirante Brown. La jornada de mañana, te decía, culmina con el tercer puesto de cadetes en caballeros. La premiación y luego los dos cruces de las semifinales de damas. Hablamos de la categoría juveniles cuando Ferro enfrenta a Cedalo y Quilmes lo haga con Vicente López. Ahora te dejamos que disfrutes de este partido de cadetes, el que abre la actividad oficial del Super 4 2013 entre Ballester y Polvorines. 4-4 hasta el momento. En un ratito seguimos conversando y hablando de lo que va a ser este gran torneo.
estamos viviendo por femebol.tv el primer partido, el partido inaugural, el encuentro que abrió la actividad del Super 4 en su versión 2003. Estamos desde el Polideportivo de Almirante Brown cuando vemos el lanzamiento de Eisen que va adentro. Ballester está ganando a Polvorines 9-6, ventaja de 3 para el equipo de Miguel Zupinger. ¿Quién te habla? Gastón Rudich, a mi costado, Santiago Peñalosa haciendo de asistencia técnica, seguramente comentando algunos de los partidos que vamos a tener durante la jornada larga e intensa del día sábado aquí en el Super 4 en el Almirante Brown, junto a Leo Andersen, haciendo cámara y un poco más también, haciendo seguramente la subida de los partidos. Una vez que vayan terminando, para que vos, si no los viste en vivo, los puedas ver luego en el transcurso del día cuando Bono define magistralmente. También un abrazo a Ángel, Angelito, que me está preparando unos mates aquí al lado nuestro. Un fenómeno, ese es el equipo de Femeval.tv. También un abrazo grande a Hernán de Lorenzi, que hoy tenía una jornada complicada con mucho fútbol, pero que estaría viniendo aquí en alguno de estos días del campeonato. Lo que estás viendo, te decía, es Ballester y Polvorines en la categoría de cadetes masculino. A continuación, a partir de las 12, viviremos Sedalo contra River Plate. Los cuatro equipos que dominan la historia en la categoría de cadetes. Y te voy a repasar ahora la formación de los que tenemos en cancha cuando Ballester saca 5 goles de diferencia. El resultado parcial en este primer tiempo es de 11-6. Te decía, así forma Polvorines el número 16, Alejo Morad, el número 2, Bruno De Simone, el número 56, Pablo Faniza, el número 94, Mariano Suárez, el número 23, Mariano Neselis, el 9, Álvaro Álvarez, el 18, Matías Gandolfo, el 49, Enzo Leguizamón, el 70, Patricio Robledo, el 20, Juan Cruz Consalvo, el 43, Francisco Muslera, el 11, Lautaro Tejeda, el 71, Mauricio Sánchez, el 47, Ezequiel Floras, el 55, Franco Barbosa, y el 28, Matías Navarro. El técnico del conjunto de Polvorines es Juan Piecheverría. Lo ayuda en la asistencia Sebastián Ferraro, que hoy mismo a las 19:30 va a estar jugando con el equipo adulto de Polvorines. Por el lado de Ballester, Guillén Díaz Vélez es el 1, Fabricio Bacarelo el 5, Martín Rosica el 7, Julián Alejandro Iannuzzi el 16, Rottenbucher es el 8, Federico Seigio Osterman el 6, Marco Fucci el 17, Lucas Cabo el 9, Julián Guillermo el 10, con el 3 Leandro Domínguez, con el 15 el zurdo, el alto, el jugador de la selección argentina, Lucas Eisen, Alexis Farina el 2, el 4 Nico Bono, el 11 Ignacio Isla Casares, el 13 Lucas Rodolfo Cerñul, el 14 Santiago Serna. Conduce tácticamente Miguel Zupinger, lo asiste Gastón Arias, un amigo de la casa, un tipo que sabe muchísimo de handball. Te decía, esto es la primera jornada, la inaugural, aquí en el Palacio de Deportes, podríamos decir el Polideportivo Almirante Brown, que nos ha recibido de muy buena manera esta mañana, tempranito, para abrir una de las 4 jornadas que tendrá esta versión 2013. Te recuerdo, los partidos de adultos que se van a jugar en el día de la fecha irán por Teis Sports, el de las 14, River Ferro, pero aquí por Femebol.tv, el de las 19:30 entre Polvorines y Quilmes. Mañana será el turno de las chicas en inferiores. Será el turno de las cadetas. Vélez enfrentará a Argentinos, Sedalo a Luján. Arrancará la actividad a las 10 de la mañana. Luego jugarán los cadetes el tercer puesto y finalmente cerrarán la actividad las damas de juveniles. Ferro con Sedalo y Quilmes con Vicente López. En adultos te contaba, las mujeres por motivos lógicos no estarán teniendo su Super 4 en esta versión, si lo tendrán a principio de la temporada que viene, porque las chicas de Argentina, las gladiadoras, estarán jugando esta tarde su primer partido. Yo digo tarde porque es horario europeo, pero en un ratito nomás por la pantalla de Teis Sports vas a poder ver el partido de Argentina cuando enfrente a Angola en su debut mundialista en este Serbia 2013. Volviendo aquí en Polideportivo Almirante Brown, River Ferro, anotate eso, 14 horas por Teis Sports. También lo vas a poder ver por la web, me informó Pablito, que le mando un abrazo, en cualquier momento lo vamos a tener por aquí, Pablito Monti, que lo vas a poder ver también por streaming. Así que si estás en el exterior, los partidos que van por Teis Sports
que relatará Pablo Monti junto a Juan Martín Rinaldi, vas a tener la posibilidad de verlos a través de la web. Nosotros aquí en Femenal.tv nos quedaremos con Polvorines y Quilmes. Eso es a las 19:30. Es otro de los partidos que promete en busca de una de las semifinales. En busca de enfrentarse al último campeón del Super 4 y al último campeón del Clausura, que es Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. Seguramente compartiremos la transmisión con alguno de los jugadores del rojo que se acerquen. Juli Sotocueto, por ejemplo, que está invitado. Vamos a ver quién llega primero para comentar ese gran partido. También el amigo Teo Lazo, que me decía, voy a pasar por el puesto. Ya sabemos que son jornadas maratónicas. Son jornadas muy largas, son jornadas de mucho laburo, muy tediosas. Y hay que cuidar la voz. Y la idea es que vos vayas escuchando a todas las voces principales del Liga de Honor, de inferiores, de damas y de caballeros. Te dejo viendo Ballester contra Polvorines en cadetes. Por ahora Ballester en el primer tiempo está derrotando al equipo de la Pólvora por 11-8. Ya sabes, podés escribirnos a @superhandball, dejamos el Twitter en pantalla para que nos cuentes cómo está saliendo esta transmisión, esta versión 2013 del Super 4, que reúne a los mejores equipos de inferiores y de adultos caballeros. Las chicas no jugarán este año por ser año mundialista. Como bien sabes, el conjunto que dije, Raki Peruchena, estará enfrentando en un ratito nomás por Teis Sports, lo vas a ver, una jornada a pleno y a puro handball, al equipo de Angola en el Mundial de Serbia 2013. Van las chicas ilusionadísimas. Tendrán enfrente a Paraguay, tal vez uno de los rivales a vencer. Y bueno, habrá que ver qué pueden hacer hoy con las chicas de Angola. @superhandball, te decía, contanos cómo está saliendo, cómo lo estás recibiendo. Es la primera de las transmisiones que haremos durante 4 días intensos. Empezamos hoy, seguimos mañana. Culminaremos con las finales de todos los torneos de cadetes, de juveniles, en damas y en caballeros, también de Liga de Honor Caballeros, la denominada LHC, la semana que viene. Hoy, en pantalla, Polvorines Ballester Cadetes. A continuación, a partir de las 12, se da los River Plate. A las 2 nos tomamos un break nosotros en Femenal.tv, pero vos podés prender la tele. Lo vas a ver por TIC. River Ferro, un partidazo, ¿eh? Un partidazo. Ferro es uno de los equipos que siempre digo, juega handball y del lindo. Y River, bueno, ya sabemos que es uno de los candidatos de siempre. Aprovecho para saludar a Ángel, que es un fenómeno, que está aquí en el puesto de transmisión. Un equipo bárbaro, el de Femenal.tv, que me acaba de llevar un mate. Para este momento de la mañana vino bárbaro. Después del partido de Liga de Honor, de la primera semi, volvemos y ya tenemos 3 partidos salidos aquí en Femenal.tv. Será el turno de los juveniles. Estamos hablando de la división de la rama masculina. Ferro Ballester y River Ward, 16 y 17:45, anda agendando. 19:30 cerraremos con Polvorines Quilmes. Habrá que ver cómo tenemos la voz para ese entonces. Seguramente con la presencia de mi amigo de handball de primera, ¿por qué no? Teo Lazo, que ha viajado por Hernán, con Hernán, por el mundo. Cuando finaliza el primer tiempo, Ballester está 13-9 arriba de Polvorines en cadetes. Es la primera semi del Super 4. Vamos a descansar un poquito la garganta, vamos a hacer un corte. Acordate que después del corte le tenés que dar play para que vuelva a funcionar. Nos podés contar @superhandball cómo está saliendo la transmisión. Y en minutos nomás, el partido del primer tiempo ha subido para que lo veas en diferido.